Místico lo vuelve a hacer. Bueno, no Místico. Sin Cara lo vuelve a hacer. No, tampoco. Místesis lo vuelve a hacer. Bueno, tampoco. Místico 2.0. Místico, ¿dónde lo he escuchado? Seguro en alguna parte. Ah, sí, cierto. Recordemos esto que pasó en un video del canal, que bueno, ya tiene bastante tiempo. Y la pregunta es la siguiente: ¿el nombre de Místesis le pertenece al luchador o a la empresa AAA? Tratándose de AAA, sin duda alguna yo creo que le pertenece pues a esta empresa. La interrogante aquí es: si luego este Místesis se sale de AAA, ¿qué nombre se va a poner? ¿Místico Sin Cara Místesis 2.0 9000? Por poco y le atino a el nombre que realmente se iba a poner: Místico Sin Cara Místesis Místic 2.0. Por poco latino. Pero bueno, amigos, realmente este va a ser el nombre que va a estar manejando Místic 2.0. No sé cuál sea el punto de estarse cambiando el nombre. Digo, si ya aprendí del Consejo Mundial de Lucha Libre, si ya aprendí de WWE, si ya aprendí de AAA, ¿por qué no registrar un nombre propio? ¿Por qué no crear un personaje propio? ¿Por qué no tener en el baúl un personaje que sea mío? Como lo hacen diferentes luchadores, que cuando entran a una empresa les cambian el nombre, pero al momento de salirse y cuando les dan la patada por la parte de atrás y les quiten el nombre, bueno, utilizan el antiguo nombre que realmente les pertenece. Total, ya hicieron fama con un personaje en cierta empresa y la gente ya los va a reconocer con ese nombre o con el anterior. No hay problema. Pero mientras, la gente se sigue confundiendo aún más. Porque recuerden que en las empresas que ha estado este luchador multifacético, cada vez que se sale, ponen a otro luchador en el traje que queda vacante. Cuando era Místico, se va y ponen a un nuevo Místico. Ponen al Místico La Nueva Era. Cuando se va a WWE y se quita, le ponen el traje de Sin Cara a quien era el Sin Cara Negro. Entonces el lugar ya queda pues ocupado de nuevo. Cuando va a AAA, pues le ponen Místesis. Pero al momento de su salida de esta empresa, AAA da un comunicado donde el nombre de Místesis le pertenece a la empresa. Por lo tanto, no me extrañaría ver en un futuro a un luchador con el traje de Místesis y con este nombre, ya que un registro de autor de un personaje no es nada barato ni nada sencillo. Por lo tanto, pagar todo un año o varios años por un nombre y para que luego se te vaya a la basura, bueno, mejor simplemente se lo pongo a otro luchador, a otro personaje, y pues bueno, sigamos con otro luchador confundiendo aún más el público y creando más copias, que la verdad creo que las empresas no se han dado cuenta que son un chingo. Pero en fin, amigos, este luchador regresa al Consejo Mundial de Lucha Libre por parte de la Liga Élite, donde, bueno, él está en un aspecto muy padre. Yo cuando vi el video de que cuando da su derecho de réplica, de que regresa por un lugar que de la casa de donde nunca debe haber salido, me recordó mucho, y ahorita van a salir los comentarios de que soy un fanboy de Elia Park, pero me recordó mucho a cuando Elia Park regresó a AAA. Como fanático de Elia Park, me emocionó bastante y no tengo por qué ocultarlo. Si yo no soy ningún neo de comunicación, soy un fanático como ustedes. El punto que cuando vi el video de Místico 2.0 en la Arena México dando su derecho de réplica, que estaba por el lugar que le pertenece, de igual forma me emocioné. Pasaron por mi cabeza muchísimas ideas locas de futuros encuentros. Entre uno de esos, ¿se imaginan una lucha entre Místico 2.0 contra el Místico La Nueva Era, nombre contra nombre? Estaría poca madre. Pero bueno, conociendo al Consejo Mundial, tal vez este encuentro nunca se dé, nunca reaparezca. Pero si quisieran generar cash, sería lo ideal. Aunque al final pasaría una pendejada como pasó con Elia Park y La Parca, que al final siga habiendo una Parca y siga habiendo un Elia Park. Pasaría lo mismo, seguiría habiendo un Místico 2.0 y un Místico, pero verlos enfrentarse estaría poca madre. Y en un futuro, ¿quién no lo diría? Que se vuelvan pareja, los Místicos, Místico 1 y Místico 2,
O quién sabe, diferentes oportunidades y cosas pueden surgir después de esta gran noticia que ha estado pasando. Ah, y claro, se me olvidaba. Como todos saben, yo vivo en Mérida, Yucatán. Vivo a casita de la fregada de la Arena, México. Para enterarme de alguna noticia que suceda allá, tiene que pasar por diferentes fuentes. A veces las fuentes que me pasan las noticias no son realmente confiables. Pero mientras se me pongo a averiguar si son confiables o no, es una noticia que yo estoy dejando atrás. Es algo que yo como aficionado no les estoy comunicando a más aficionados que son ustedes. Porque ese es el objetivo del canal, hablar de lucha libre de aficionados a aficionados. Pero ¿qué pasa? Cometí un error en el video que subí hace poco de Místico regresa al Consejo Mundial como Superstar, porque así me lo hicieron pasar. Y hashtag, todo el mundo pierde la cabeza. Pero bueno, creo que somos aficionados, sabemos que desde un principio yo lo he dicho, yo soy un aficionado que habla de lucha libre entre aficionados, comento cosas de aficionados y jamás y siempre lo he dicho. No tengo el mejor fondo, no tengo la mejor cámara y ni mucho menos tengo la mejor producción y la mejor dicción. Pero me vale. Yo hago lo que me gusta y es el consejo que le doy a todos. Esa es la opción. Haz lo que te gusta y simplemente no te fijes de los malos comentarios. Haz lo que más te apasiona, disfrútalo y sigue adelante. Recuerda que si los perros ladran es porque vas en buen camino. En fin, amigos, seguimos con el especial de Halloween. Sin embargo, quería dar mi opinión de estos acontecimientos que están pasando en el mundo de la lucha libre y con grandes interrogantes. ¿Qué va a pasar con AAA? ¿Qué otra rivalidad le pueden dar a Rey Mysterio? ¿O Rey Mysterio regresará a los Estados Unidos? Que es lo que mucho se ha estado comentando en redes sociales. Digo, se han estado comentando, no es algo que yo les esté afirmando. En fin, amigos, si les gustó este video, regálenme una manita arriba, suscríbanse acá abajo para que se enteren de todos los videos que se van a estar subiendo al canal. Nos vemos, amigos, yo soy su amigo Misel Quijano, el yucateco. Nos vemos hasta la próxima. Sigan mi dedo, mareja.